Miren, señores, aquí estamos en el área del río Nigua, ya en la parte arriba, donde está el bombeo del agua del acueducto. Miren cómo funciona esto. Este es el área donde el agua entra al tubo que va hacia el bombeo. Miren, ahí está la represa. Entonces esto funciona así. El agua va penetrando por ahí, por esos hoyitos va penetrando. Y sube allá, que hay motores, mira, va entrando por ahí. Aquí podemos ver que la gente se baña aquí, pero ya en la parte de abajo. Esta es la represa. El agua es cristalina, el agua es muy, muy limpia. Entonces, ahí por ahí penetra. Este es el tubo que penetra el agua. Por aquí se baña la gente. Ese es el tubo, miren. Por ahí penetra el agua y se va hacia allá. Esta es la forma de... Este es el río, está seco allá arriba, pero todavía hay agua. Aquí abajo, ahí se bañan la gente, miren, está bonito, sí. Y ahí vemos mucho plástico que hacen cocinado y esas cosas. Así funciona el agua de Castillo. Miren, por ahí penetra, el agua penetra por ese tubo y se va hacia allá. No sabía yo que eso era así. Por este orificio, por esos orificios es que entra el agua. Ahí está el área de bombeo. Cocinado la gente. Tenemos platos. Muy bonito está. Cristalino, pero la gente se baña ahí. Pero es en la parte de abajo. Ya en la parte de arriba, este es el río Nigua, por la parte de arriba. Míralo ahora, punto net.